sobre este caso. Adelante. Bien, se estuvo conociendo la medida de coerción contra los imputados José Antonio Paulino y Freddy Peña Polanco, que son los encartados en el robo de piezas millonario contra la empresa Cáceres y Equipo. Y este proceso fue aplazado en varias ocasiones y hoy, durante 3 horas, una audiencia para la medida de coerción, donde se le impuso la prisión preventiva contra estos imputados y se ordenó al Ministerio Público para que dentro de los próximos 3 meses presente acto conclusivo. Mientras tanto, continúa una investigación a cargo del Ministerio Público que se está desarrollando y eso da la posibilidad de que se involucren a otros autores compradores de piezas robadas y que podamos lograr mucho más pruebas, más contundentes que las robustecidas pruebas que en esta ocasión hay. Recordemos que el pasado día 21 del mes de julio se apresó de manera infragante a estos dos imputados en el proceso de robo de piezas. A la 1:30 de la mañana en la empresa penetraron y aprovecharon su condición de asalariado, de empleado de allá, la confianza y las posibilidades del manejo que tienen en la empresa y entraron con armas de fuego. Es una calificación jurídica de robo agravado al cubo, armas de fuego ilegales de noche, es robo asalariado, asociación de malhechores y toda esa imputación se va a estar desarrollando en los próximos meses con la investigación y la acusación que el Ministerio Público estará presentando y nosotros como parte querellante y actores civiles estaremos dándole seguimiento.